conoce a ese tal Mateo? Sí, es amigo mío. Pero él dijo que era su enamorado. Ay, no te preocupes, Peter. Lo tenemos todo bajo control. Ah, mía, no te preocupes. Puedes hablar delante de Peter. Él sabe que estoy con Joel. ¿Le cuentas tus problemas personales al mayordomo? Me quiere que explicar qué es lo que está pasando. Yo te voy a explicar, Peter. Tú sabes que mi mamá y la nona saben que estoy con enamorado, ¿verdad? Sí, pero usted no le dijo que era Joel. Y están desesperadas por conocerlo. Así que se me ocurrió un plan. ¿Se te ocurrió? Ya, ok. Se le ocurrió un plan a mía para dejarlas tranquilas. Así que le pedimos a un amigo de nosotros que se hiciera pasar por el enamorado de Fer. Sí, pero solo para que piensen que estoy con un chico bien y me dejen de molestar. Claro que Mateo no sabe toda la verdad. No, obviamente, porque si no, no nos ayudaría. Ay, pero Mateo es lindo. Aparte lo hace de mil amores. Ahora lo entiendo todo. Ay, ¿sí o no que es un plan espectacular? A mí me parece que están empeorando la situación. Ay, no, Peter. No te preocupes. Vas a ver que todo va a salir bien. Hola, mi amor. Hola, Fernanda. Justo estaba hablando con tu mamá. Es una mujer muy encantadora. ¡Amor! ¡Esa soy yo! ¡Le voy a contar a mi mami! ¡Permiso! No estoy para nadie. Que nadie me respete en esta casa. ¡Mami! ¿A qué no sabes? Isabela, por favor, la cabeza me está matando. Mejor ve. No, abajo está el novio de Fernandita. ¡No me digas! ¡Sí! ¡No me digas! ¡Ay, cómo es! ¡Se gusta! ¡Nos vamos a espiar! ¡Chiquita! ¡No, espiar no! ¡Tenemos que ir a presentarnos! Gracias, Mateo. Te pasaste. La próxima vez avísale a tu mayordomo. Por poco y me pega. Lo siento, joven Mateo. Ay, nadie va a negar que fue una idea espectacular hacerte pasar por el enamorado de Fernanda. Es que Fernanda tiene muy buenas ideas. Fue mi idea. Bueno, pero todavía no entiendo por qué tengo que hacerme pasar por su enamorado. Debe haber una buena explicación. Mira, mis papás quieren que esté con el hijo de uno de sus amigos. Pero es un antipático que estudia economía en Harvard que no lo soporto. Ay. Por eso les dijo que tenía enamorado. Ajá, para que no me molesten más. Ay, todo se me ocurrió a mí. Te debo una, Mateo. Bueno, ya sabes que puedes contar conmigo cuando quieras. ¿Ya? Gracias. Bueno, me avisas nomás. Ya, ok. Muchas gracias. ¡Ay, Fernandita! Tienes que presentarme a tu enamorado. Bueno, y ahora me estoy preparando para entrar a la Cayetano. ¿Quieres ser médico? Siempre quise tener un médico en la familia. Bueno, yo me voy. Hasta luego a todos. Ay, chao. Chao, mía. Gracias, cuídate. ¿Cirujano plástico? Sí, sí, ¿no? Tiene que ser cirugía plástica. Ay. Gordito, ahora sí, no te escapas. Vas a conocer al enamorado de tu hija. Ah, sí, claro, Mateo, ¿no? Sí, señor. ¿Quieres un trago? Gracias, señor. Acompáñame al bar. Permiso. Hey. Se fue con el banquito. Mi papá que no lo voy a faltar. Ay, no, pero qué lindo. Escúchame, Mateo. Tú le haces algo a mi hija y yo te arranco el corazón por la boca, ¿entendiste? Sí, señor. Muy bien, ¿quiere el coñuelo? Ya, señor. Ah, on the rocks. Sí. ¡Ay!